La información destacada en nuestros titulares. Día del Mar, los restos del héroe del Topater fueron trasladados a la Plaza Maroa. Expectativa por el discurso del presidente este 23 de marzo. Reacciones en Chile. En Antofagasta hicieron un banderazo en apoyo a la posición chilena frente a la demanda marítima de Bolivia. Enfrentamientos a Depcoca. La violencia nuevamente volvió a las calles. Cocaleros se enfrentaron a la policía. Hay heridos y detenidos. Explosivos en la protesta. 54 bombas caseras Molotov estaban en posesión de los 19 cocaleros aprehendidos esta jornada. Acusado de pornografía, la policía aprehendió a un hombre que grababa a estudiantes menores de edad y tenía una cámara en su maletín. Tragedia por las lluvias. En Chuquisaca, 6 personas murieron a causa de los desastres naturales que se dieron en ese departamento. Historias de vida. 3 familias necesitan ayuda en el Hospital del Niño. Sus hijos se recuperan de quemaduras. Faltan los recursos. Crisis política en el Perú. La renuncia del presidente marca uno de los escándalos más grandes en su historia. La fiscalía investiga corrupción. Panorama internacional. A raíz de los escándalos que sacude Facebook, la Comisión de Comercio en Estados Unidos abrió una investigación a la red social. En deportes, fuga de talentos. El racket boliviano pasa por un momento delicado. Deportistas bolivianos que por falta de apoyo se van a jugar por otros países.